de Somos Guate, pues nosotros salimos a una aventura más de lo que es Somos Guate, ¿verdad? Ya al regreso, pues vimos por acá un río y nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Que la gente viene a distraerse con su familia, pero deja tirada toda la basura, ¿verdad? Y nos llamó mucho la atención también que hemos visto en las redes sociales, ¿verdad? El Basura Channel. Entonces nosotros pues siempre andamos cargando nuestras bolsitas cuando salimos de viaje. Pues hoy no venimos preparados, ¿verdad? No traemos guantes. Vamos a recoger la basura que mucha gente deja acá. Pueden observar esta área verde, muy bonita, ¿verdad? Pero miren qué basurales que ha dejado la gente por acá. Muy bien amigos, estamos acá, pues ya como les había comentado mi papá, estamos recogiendo la basura que la gente ha dejado tirada acá en este hermoso lugar. Aquí es un lugar que visita mucho la gente porque hay un río que pasa debajo de la autopista hacia Palín Escuintla. Y pues es un atractivo, ¿verdad? Y la gente aprovecha para venir y todo, pero lamentablemente hay gente que todavía no tiene cultura, no tiene educación y ya pues deja la basura tirada acá. Y realmente pues nosotros nos unimos al Basura Challenge que está siendo viralizado ahorita por las redes sociales, ¿verdad? Para recoger la basura que alguien más ha dejado y limpiar un poco lo que es nuestro hermoso país Guatemala, porque lo queremos ver limpio y lo queremos ver libre. Así que acá seguimos limpiando, amigos. Este video es algo totalmente diferente porque no era algo planeado, pero realmente da tristeza ver cómo la gente ha dejado tanta basura y suciedad acá. Entonces decidimos, ¿verdad?, limpiar un poquito este lugar. Quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a esos malos guatemaltecos que utilizamos las fuentes naturales como los ríos. Carguemos nuestras bolsitas, démosle un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos también sepan cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Y realmente da tristeza ver esta área verde tan bonita, pero llena de basura. Amigos, hagan conciencia, cuidemos nuestro ambiente, pensemos que atrás de nosotros viene nuestros nietos, ¿verdad? Y tenemos que dejarles a ellos muy buena cultura y además un buen planeta, ¿verdad? Así es, amigos. Entonces, hagamos conciencia. Nuestro ecosistema se está dañando, ¿verdad? Nuestro clima se está dañando y todo es por culpa nuestra, porque somos los que tenemos una mala costumbre, no hemos aplicado pues lo que de ser buenos ciudadanos con educación, con cultura, ¿verdad? Y pues acá creo que nunca es tarde para hacer el llamado, ¿verdad? Y que seamos buenos guatemaltecos. Y si tú no eres guatemalteco, igual cuida tu país, cuida tu ciudad, recoge tu basura, no dejes la basura tirada en las calles, ¿verdad? Porque esto daña nuestro planeta, daña nuestra ciudad, habla muy mal de nosotros. Entonces tenemos que hacer el cambio, amigos.
recortar, ¿verdad? Amigos. Muy peligroso eso. Cuidémonos. Es cierto, cualquiera puede venir y recostarse o algo, ¿verdad? Y ¿verdad? Que estamos a la orilla de, o sea, las cercanías de un río. Y esto es peligrosísimo, ¿verdad? Es cierto, muy peligroso. Bueno, amigos, y continuamos aquí en esta labor a la cual mi amiga Yossi se ha unido también a esta noble causa de cuidar nuestro planeta, más que todo nuestras áreas verdes también, ¿verdad? Así es que todos haciendo una buena obra por nuestro país para darle una buena imagen, ¿verdad? Y así es que los exhortamos, amigos, disfrutemos de nuestros ríos, de nuestros lugares turísticos, pero carguemos nuestras bolsas para poder, ¿verdad?, llevarnos la basurita, porque sí, miren que acá un lugar muy bonito, ¿verdad?, y realmente está muy sucio. Pues qué mejor ejemplo les podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, lamentablemente, ¿verdad?, mucho envase acá de bebidas embriagantes, ¿verdad? Y la mera verdad que mal ejemplo. Es algo imprevisto, ¿verdad, amigos? Porque no andamos cargando guantes, pues nos andamos exponiendo a cualquier bacteria, ¿verdad? Contaminación de nuestras manos, ¿verdad? Pero amamos nuestro país y por eso es que andamos acá, ¿verdad? Llevando a cabo esta labor. Porque siempre queremos ver nuestro país verde, como siempre. Acá es muy notorio, ¿verdad? Pues acá nosotros, ¿verdad, amigos?, siempre andamos en buena labor. Si nosotros promovemos en nuestro país, también tenemos que dar el buen ejemplo, ¿verdad? No importa andar recogiendo aquí papeles higiénicos, envases de bebidas embriagantes, de todo podemos encontrar acá, pero nos llamó mucho la atención, ¿verdad?, que esta área verde se viera de esa manera. Bueno, amigos, y continuamos acá limpiando esta área verde. Ustedes pueden ver cómo está ya el área, ¿verdad? Ya hemos recogido toda la basura que adornaba este lugar, ¿verdad? No que adornaba, ¿verdad? Porque la mera verdad que es un asco, ¿verdad? Ver esta área tan bonita, así como la había dejado. La habían dejado estos malos guatemaltecos, ¿verdad? Pues ahorita vamos a ver la cantidad de basura que hemos recolectado, ¿verdad? Podemos ver ya el área totalmente diferente, muy limpia, ¿verdad?
Bueno, amigos, acá está nuestra amiga Yossi. ¿Qué nos puede comentar, Yossi, de esa experiencia? Pues es algo muy bonito, amigos. Bueno, tal vez no es muy bonito la experiencia de estar tocando la basura con tus manos, ¿verdad? Es algo muy desagradable, pero lo bonito es que podemos servir y contribuir a nuestro país, que tanto nos necesita y que tanto nos ama, ¿verdad, amigos? Entonces nosotros también tenemos que devolverle algo a esta hermosa tierra que nos ha dado tanto, así que hoy nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de poder haber contribuido con algo. Acá está pues las bolsas de basura que hemos llenado, y si ustedes pueden observar, pues ya el área se ve totalmente diferente a lo que se veía hace un momento, que estaba todo lleno de basura, de botellas, de papel higiénico, hasta zapatos encontramos, entonces calcetines, ¿verdad? Entonces ya contribuimos con un poquito a nuestra parte, amigos. Bueno, amigos, para nosotros ha sido mucho gusto, ¿verdad?, el poder hacer este video de esta manera inesperada, ¿verdad? Y la mera verdad que nos sentimos muy contentos de haber contribuido a nuestro país, a devolverle un poco de todo lo que nos ha dado a nuestra parte. Gracias a ustedes también por haber visto este video. También les sugerimos, si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, suscríbete, apóyanos de esa manera. Si te gustó el video, déjanos tu like, también tu comentario es muy importante para que nosotros podamos ir mejorando cada vez más, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que cada uno de ustedes dé su opinión, pero para que nosotros podamos ir mejorando lo malo que estamos haciendo, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo su amable y buena atención a nuestro canal Somos Guate. Siempre recuerden que ¡Somos Guate! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima!